Bueno, que es un auténtico placer tener a un amigo, fundamentalmente, y un actor extraordinario. Pepón Nieto, ¿cómo estás? Hola, buenas. Es verdad, yo disfruto mucho viéndote como actor, te lo he dicho siempre. Oye, me encanta primero venir a verte, y me encanta que siempre me recibes con tanto cariño. Pero que es verdad. Pero es que entras así a bocajarro diciéndome esas cosas, que es lo primero que se me salen los colores. Y luego es que, bueno, hablemos de la función, claro, y de lo que tú quieras. No, pero me pasa una cosa contigo en el teatro. Te veo en cine, te veo en series, y me gustas porque yo creo que sabes elegir muy bien, etcétera, y además te diviertes mucho y haces que nos divirtamos mucho en algunos de los personajes que tú haces. Pero cuando yo te veo en teatro, te veo tan grande. No, porque primero, eres un actor que nunca hace lo mismo en teatro. Procura no coger personajes similares, ni muchísimo menos. Y además yo veo que con el paso del tiempo, yo no sé si es que tú te afianzas más, si tú te sientes totalmente seguro, pero te metes en berenjenales cada vez más complicados. Y yo voy a ver por dónde sale en esta ocasión. Pues un poco todo, ¿no? Porque es cierto que en nuestra profesión, en este país, uno dice, bueno, es que tiene una carrera muy brillante, no sé qué. Uno no es dueño de su carrera. Muchas veces la carrera te la hace la suerte, y te la hace la posibilidad de que de repente te ofrezcan personajes que quieres hacer, interesantes. Y nunca hay cuatro guiones encima de la mesa, y uno, con la mayor de las suertes, hay uno, y uno piensa, bueno, pues hago esto o no hago nada, y hay que comer, con lo cual muchas veces la carrera te viene dada, ¿no? En el teatro yo tengo la sensación de, como también produzco, no es el caso de la función que estoy haciendo ahora, donde estoy contratado sin más, pero en general produzco, y eso me permite elegir el texto que quiero hacer, elegir los compañeros de viaje, elegir al director con el que quiero trabajar, y me permite ser un poco más dueño de lo que hago, intentar, como dices, pues no repetirme, o intentar explorar caminos distintos y ser un poco más libre en ese sentido, ¿no? El teatro, además, para un actor, siempre una pregunta muy recurrente de los periodistas, ¿no? ¿Qué prefieres, cine, televisión, teatro y tal? Es que el teatro para un actor es donde tú te sientes libre, porque te sientes dueño de tu trabajo. Claro. Y la responsabilidad también, para bien o para mal, recae sobre ti. Una vez que se levanta el telón, ya no hay un director que pare, no hay marcha atrás, no se puede montar con una escena, no hay un plano mejor que sustituir por este en el que estás mal. Y eres dueño de lo que haces, para bien y para mal. Y eso, que también es una responsabilidad tremenda, también te da una sensación de libertad, ¿no? De poder elegir y poder hacer. Eso también, que ya tengo una edad, y entonces, bueno, pues aunque solo sea por repetición y por haber estado dando el coñazo ahí todo el rato, pues al final uno termina cogiendo tablas, pero no hay más. No. Hay talento, que es lo importante. El Teatro Bellas Artes de Madrid acoge esta función, que además ha tenido una gira. No sé si luego vas a continuar, porque sé que vas a Mérida con otra nueva función, ahora hablaremos de ello. Si vas a interrumpir por lo de Mérida, si muere en Madrid, no lo tengo claro. Pero de momento estáis en el Bellas Artes con una función extraordinaria. Hay que decir que el texto de Sinistierra era, y es, un texto magnífico que no tiene edad. Es decir, no, eso es lo fundamental. Es un texto maravilloso. Es un texto maravilloso, es que le salió redonda. Es que de Sinistierra, que es un autor magnífico, yo he tenido la suerte de interpretar el otro texto suyo, Naufragios, en el María Guerrero. Fantástica. También fantástica función. Pero es que esta le salió redonda. Es que además no envejece. Lamentablemente no envejece. Quiero decir, no envejece porque tiene una calidad literaria, porque hay unos personajes perfectamente escritos y descritos, y que entroncan con la sociedad, nuestra sociedad, con nosotros como individuos, entronca con algo muy muy nuestro, ¿no? Muy humano, muy, todas las reacciones que tienen los personajes son comprensibles y son humanas, y hace que este texto sea universal, y creo que será, pues esto, pues un clásico, ahora mismo es un clásico contemporáneo porque tenemos la fortuna de que Sinisterra sigue vivo, pero ya es un clásico de nuestro teatro.
y es una obra fantástica. Y eso, partiendo de ahí, de que el texto es maravilloso, y luego te ofrece al actor, nos ofrece un viaje a los actores maravilloso, ¿no? De repente los personajes pasan por un montón de sitios, transitan por un montón de estados, y es muy gratificante de hacer y es muy divertido. Es cansada, ¿eh? Es una función dura de hacer, exigente, pero es gratificante y es maravilloso. Paulino es un personaje, yo te decía, muy complicado. Puedes ser muy agradecido porque lo es, el público lo notas cada tarde o noche que haces la función. Pero es un personaje que está en el equilibrio continuo, pareces un funambulista. Es decir, es un personaje que si te vas al extremo y te pasas, cae en la caricatura. Si te quedas corto, al personaje le quedas sin sentimientos, sin emociones, que tiene muchas. Y buscar ese equilibrio, por eso te decía que eres un actor magnífico y muy duro. Porque es un personaje muy difícil. He contado con la mano y con el apoyo, con el báculo de José Carlos Plaza. José Carlos Plaza es un director con el que yo nunca había trabajado. Fíjate. Es del laboratorio de Leighton. Yo vengo del laboratorio de Leighton. Yo cuando vine de Málaga, de mi pueblo, aquí a querer ser actor, a Madrid, me matriculé en la escuela, en el laboratorio de Leighton. Y José Carlos era profesor, miembro fundador del laboratorio de Leighton, pero no había coincidido nunca con él. Y ha sido como volver a casa. Sí, me he entendido perfectamente. Ha sido como volver a encontrarme con esa forma de hacer de la que yo aprendí, y yo he contado con la mano y con el apoyo de José Carlos, que me ha ido guiando. José Carlos ha hecho una lectura muy muy recia de la función, ¿no? Muy al meollo, muy a la almendra, como decía William Leighton, ¿no? De la función. Pero ha entendido que esta cosa como onírica, donde Carmela, ese personaje que está muerto, aparece, está continuamente en la cabeza de Paulino. Que la culpa, la rabia por consigo mismo, por no haber, no por, por ser culpable de nada, sino por no haber estado a la altura de Carmela, hace que este tormento que vive Paulino, pues la quiera traer continuamente, y la trae. La trae continuamente en la memoria. Habla de la memoria, la función habla de la memoria histórica, habla de la necesidad de no olvidar, de darle valor a los muertos, de un muerto no está muerto hasta que no dejas de pensar en él. Y todo eso está en la función. Y habla de amor, habla de amor total. Sí, sí. Amor. Y es una historia de un superviviente, uno que intenta sobrevivir como puede a una situación terrible. Y bastante reconocible, terriblemente reconocible, ¿no? Uf, cuando yo de repente le digo, tú es que no sabes lo que es una guerra, no sabes lo que está pasando allá afuera, a mí se me vienen a la cabeza las imágenes que veo cada día en el telediario de la gente en Ucrania saliendo de sus casas a por agua, por lo que sea, y los cadáveres en las aceras de la gente que ha muerto y no han dado tiempo a que los recojan. Y eso está ahí, esa guerra está ahí, es una guerra, la nuestra fue una guerra civil, pero esa también es una guerra casi civil, ¿no? Es que pertenecían al mismo país hace muy poco tiempo. Y es una guerra también fratricida y terrible por los dos bandos, ¿no? Porque es que, hombre, hay un bando invasor, claramente, pero hay un montón de chavales rusos mandados allí a morir. Y eso está ahí, está cada día. Y por eso digo que es terriblemente cercana la función, no solamente con el tema de la guerra, sino también con la polarización política que hay en nuestro país. También hay mucho discurso de la que se escucha en la función, que escuchamos en muchos mítines políticos de ahora y que están en las instituciones, ¿no? Y es terriblemente cercana. Sí, y a mí me interesa, bueno, todo eso está claro en la función y siempre lo ha estado y siempre lo estará. Uh-huh. Por eso es una función eterna que se puede representar en cualquier momento, pero me emociona mucho todo ese amor de Paulino hacia esa mujer. Claro. Cuando empieza la función, esto no vamos a desvelar nada, Paulino está destruido por el alcohol, por el dolor, por la nostalgia. Eso lo tiene que ver el espectador, lo tiene que ver. Para encontrar la necesidad de que aparezca su ángel, su amor, que es Carmela. Y en esa primera aparición, tu personaje cambia. Totalmente cambia, porque vuelve a ver la luz de alguna forma. Y a mí esa transición, que parece muy natural cuando la estás viendo como espectador, me parece dificilísimo.
Y a mí me emociona mucho. Cuando yo vi eso, y yo me creí eso, y me olvidé que eras tú en el minuto uno, cuando ya sales por el patio de butacas, eso es un pequeño spoiler, pero es nada. Y subes esas escaleras, como las subes, como estás con esa botella agarrado, como estás en el dolor. Para pasar a la ilusión en cuestión de segundos, estoy hablando del principio de la función, me emocionó mucho. Qué bonito, gracias. Porque la vuelve a ver. Ya había Paulino. A partir de ahí, mis ojos estaban todo el rato en ti. Porque yo me identifico mucho con Paulino. Con ese miedo, con ese amor a veces correspondido o no, pero con esa capacidad de sentir. De sentir, que parece que nos hemos olvidado de sentir. Pepón. Claro, es que es una situación donde es que es muy, muy terrible, ¿no? Porque Paulino es quizá un poco más intelectual que Carmela, es un poco más sensato, tiene ese miedo, tiene el miedo de saber que la vida tiene el valor del que porta la pistola. Y entonces es consciente que en cualquier momento le pueden pegar un tiro y que se puede acabar todo. Y trata de ser un superviviente. No tiene esa inconsciencia que tiene Carmela, esa sensación de ese sentido de la justicia que tiene Carmela, de una forma completamente inconsciente. Es capaz de quedarse desnuda con una bandera en la mano porque cree que eso hay que defenderlo por encima de todo y no piensa que en cualquier momento le pueden pegar un tiro como le terminan pegando. Y que Paulino sigue sintiendo ese miedo, ¿no? En la última escena de la función, esa especie de epílogo donde Paulino ya viste la camisa azul de la Falange y está completamente hundido y arrastrado y pensando que lo que sea, pero que se acabe esto ya pronto. Y es que es un viaje muy, muy tremendo del personaje, ¿no? Es un viaje muy, también muy bonito, muy, muy bonito, muy, pasas por cómo somos como humanos, ¿no? Y luego habla la función de muchas cosas, habla de la dignidad de los actores, habla de cuando él dice, vale, yo soy un cantante, yo no tengo suerte, yo soy un actor, pero los pedos no lo hacemos, esto de los pedos no lo hacemos, porque es completamente lo más divertido indigno, para el público. Pero es esa dignidad del actor, habla de que bueno, que llevamos esta vida porque lo que queremos es hacerle la vida agradable al otro, que disfruten, y en medio de una guerra terrible, hacerles un espectáculo donde se lo pasen bien, un espectáculo cosa fina, y son artistas de tercera, hacen varietés de tercera. Es que, bueno, es que toca muchas cosas la función. Paulino como actor busca siempre la dignidad. Sí, totalmente. Es digno, es muy digno. Sí, sí, sí. Él defiende lo que hace. Sí, y no se avergüenza en absoluto lo que hace. Y a veces las cosas le salen mal, no por culpa suya, sino porque Carmela no quiere estar a la altura, claro. Porque el foquista hace lo que le da la gana, el de luces ya ni te cuento, y el pobre... Sí, es un poco la función que sale mal, ¿no? Esa parte del teatro dentro del teatro, que está muy bonito en la función y que es muy divertido que ocurren ahí Carmela, ¿no? Cuando ellos de repente hacen la función delante de los nacionales, que era un espectáculo de varietés que ellos normalmente hacían delante de los republicanos, les obligan a hacerlo delante de los nacionales, pero no saben hacerlo, todo lo tienen que leer porque no saben cuáles son las consignas, no las conocen y se tienen que poner de parte de donde están y eso pues no les sale bien, es un poco la función que sale mal y esa parte es muy divertida, ¿no? Cuando trata de hacer el número del mago chino atado y... Es que son muy pobrecitos. Pero sentir esa ternura me parece muy, muy interesante. Hablabas de a veces de ese viaje emocional que yo te hablaba de Paulino y tú también lo has comentado. Tú que eres un actor de tripas, ¿cómo acabas esa función? Porque yo no sé, te dejas mucho. Bueno, es muy exigente, ¿eh? Yo no soy un actor de método en el sentido de que me lleve el personaje a mi casa. Yo no estoy todo el día en el personaje, yo lo dejo ahí muy rápidamente, me lo quito y tiro para atrás. Yo me tomo una cerveza con un colega y me quito de la función, porque yo no soy en ese sentido un actor de método, como podríamos entender. Pero sí que es un desgaste, sí que la función es exigente, sí que hay que hacer Paulino de verdad. Yo tampoco sé hacer comedia si no la hago desde la verdad, es que no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, o sea, es como, es muy difícil explicar cómo uno trabaja. Ese del personaje, pero durante el tiempo que dura el personaje. Pero cuando estoy en el personaje, sí estoy en esa emoción. Tiene que doler, tiene y sí que estoy en esa piel de Paulino y en esa emoción, yo trato de pasar por todos esos sitios. Y luego hay cosas que de la historia que desde fuera
a mí, a Pepón, me llegan y me emocionan. Claro. Y esa emoción, mi emoción, la mía, está al servicio de Paulino. Está en Paulino. Por eso el Paulino que yo hago es el que hago yo. No es el que hace otro. Yo, al principio, cuando me ofrecieron la función, dije, ¿qué voy a hacer yo que no haya hecho ya José Luis Gómez, Juan Diego, Manolito Galeana, que han hecho Alberto Velasco, actores, Javier Gutiérrez, Santiago también, Molero, ¿no? Javi Gutiérrez, o sea, actores tan maravillosos que admiro, compañeros divinos que admiro y que quiero, y que voy a hacer yo que no hayan hecho esto, que voy a aportar yo? Y luego te das cuenta de que no, que el Paulino que tú haces, que el personaje que tú haces eres tú, que los actores somos nosotros, son nuestras tripas, es nuestra emoción, y lo que a mí me afecta o me toca o me llega no es lo que le pueda llegar a otro compañero, que le puede llegar por otro lado, de otra manera totalmente distinta, con otra voz, con otra piel, con otra emoción, y es lo que lo hace único. Y también, no solamente ahí, ¿no? Yo estoy seguro que yo el Paulino que hubiera hecho hace 10 años es totalmente distinto. Al que hago ahora, ¿no? Mi situación personal está otro sitio. Hombre, eso por un lado, el tiempo transcurrido en esos 10 años te ha hecho crecer a otros niveles, has probado otras lecturas y ves este Paulino dentro de una función eterna, como decíamos al principio, en el que lo importante es ese texto. Ese texto te conduce a hacer una interpretación y a entender un personaje también de la mano de Plaza, etcétera, que lo haces posible, con lo cual no estás imitando a nadie. Yo creo que es un personaje que no es rígido, que cada uno lo podéis hacer desde vuestras propias emociones y sentimientos, pero es un personaje emocional, lo decía al principio. Sí, es un viaje emocional. Y los viajes emocionales y los actores que sois de tripas, como tu caso, lo vivís de una forma u otra, con lo cual es que yo, que he visto esta función 3 o 4 veces con actores distintos, siempre la veo distinta. Sí, la veo distinta, veo la función que es la misma, efectivamente. Pero la forma de entenderla, y depende de cada director, que se la lleva a un lado a otro. Es una función que tiene afortunadamente tantas lecturas que la puedes hacer como les dé la gana, respetando la historia a partir de ahí. ¿Qué tiene que ver lo que tú haces con la película de Saura o con la función que hacía Verónica con... No, nosotros llevamos además una escenografía muy bonita y muy, muy fiel al texto. Es un teatro vacío, abandonado y tal, de fuera, y bombardeado, están esos sacos, un poco de trinchera que están dentro del escenario, y todo eso está en esa escenografía. Pero yo pienso que con una gramola y una bandera republicana, que es lo que es las únicas dos cosas que tocamos y que a la que hace referencia la función, podríamos hacerla. No es necesario, no es necesario nada de eso. Yo creo que toda la importancia que tiene la historia está en el texto. Lográis una cosa estupenda, que es el silencio absoluto en la sala. Bueno, hay notas de humor, que la gente ríe, claro. Sí. Pero, y una emoción final muy contagiosa. Yo creo que los actores lo notáis en el saludo, ¿no? Cómo más los aplausos van creciendo. Y eso es muy bonito. Uno empieza a aplaudir y que va aplaudiendo más y más según se va relajando, ¿no? Cuando dices, todavía estás un poco con el shock. Sí, es verdad eso, ¿eh? Y a veces ocurre, y tú sabes que sí, y es verdad. No. Yo creo que José Carlos Plaza no ha pretendido ahondar en la comedia, ha pretendido más ahondar en la emoción. No, quita las notas de humor. No, por supuesto. No, el texto está bastante íntegro y hemos sido súper fieles al texto. Pero dicho de una forma u otra, puede llevar más o menos al humor. Sí, efectivamente, ¿no? Y José Carlos ha tratado de profundizar pues en el sentimiento, en la culpa, en el miedo, en la rabia, en el frío que tienen los personajes, en el estar en una situación de guerra, en que se oigan los cañonazos de fondo, en que sea una situación muy cruda y dura, y yo creo que él ha querido profundizar en eso, y eso está, y yo creo que eso hace que la función, por momentos amable y por momentos divertida, pero es una función que ataca al público desde la emoción y desde esa verdad terrible, ¿no? Es la verdad de unos personajes en una guerra terrible, fratricida, donde la vida no tiene valor. Y yo creo que eso es lo que José Carlos ha querido trabajar, y eso está en la función. Y eso al espectador te deja muy helado, no frío, no. Pero sí como...
Dios mío, lo recibe, ¿no? Y luego es muy gratificante lo que decías de los aplausos finales, y el público se va contagiando y se pone de pie y aplaude con mucha emoción. Y es muy de verdad, salimos, mucha muchas, variedad veces a, salimos muchas veces a saludar. Sí. Y mucha variedad de público, porque es generaciones jóvenes, sí, con generaciones más adultas. Uh-huh. Y a mí eso me parece fantástico, que una función logre atraer a distintas edades. Es fantástico. Sí, sí, lo es. Y si el sentimiento final es ese, es porque todo el mundo lo ha entendido, desde un punto o desde otro. Y eso tiene Carmela. Sí, 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 es verdad. Sí, es verdad que viene público de edades muy diferentes y que les gusta por igual. O sea que yo creo que es una función muy buena. Elegiste muy bien en pandemia, que la juntan a una... Es una función buena. Cuando es una surge todo el proyecto que surge durante la pandemia. Sí. Que te atreviste y dijiste, venga, ¿por qué no? Vamos a tirar para... Sí, es una propuesta de María Danes, de mi compañera, la actriz que interpreta a Carmela en la función. Uh-huh. Ella llevaba mucho tiempo sin hacer teatro porque había querido ser mamá, y hablando durante la pandemia me propuso, me dijo, ay, vamos a hacer teatro, quiero hacer teatro contigo, y a mí siempre he querido hacer a Carmela. Uh-huh. Y yo me dije, Carmela, nunca se me había ocurrido, además, a mí. Y fíjate que Paulino es un personaje que a priori pues dice, ay, pues mira, sí, me pega, Pepón, Paulino, vale. Pero no se me había ocurrido nunca. Y bueno, pues María se puso en contacto con los productores, con José Carlos Plaza, con el director con el que ella ya había trabajado, y me ofreció, con lo cual para mí es un regalo. No me extraña. Pero tú se lo has devuelto con creces, ese regalo, les has traído otros regalos. Estamos llegando al final porque ya se llevamos media hora, pero vas a ir a Mérida de nuevo. Sí, es eso, que yo, cuéntame yo, algo de es esto. Que yo en Ay Carmela lo paro ahora, hacemos Madrid, que terminamos el 11 de junio, que estamos en el Bellas Artes, hago algún bolo más y paro porque estreno en Mérida. Tú sabes que yo también produzco, por eso, y esto sí será una producción no mía. Es la primera vez, además, no, que vas a Mérida. No, esta será la cuarta vez que voy a Mérida con una producción mía, y ya he producido más espectáculos anteriormente, y llevo más de 12 o 15 años produciendo. Vamos a montar la comedia de los errores de Shakespeare, que dirige Andrés Lima, y es un proyecto muy divertido que nos tiene completamente enganchados y con muchas ganas, con un reparto. Es un poco así como no va a estar bien visto, porque claro, somos solo hombres, seis hombres haciendo una función donde aparecen 18 personajes, y muchas veces los 18 a la vez en escena. No sé qué vamos a hacer, va a ser una locura. Y como en los textos de Shakespeare, los personajes femeninos van a estar interpretados por actores. O sea, somos seis tíos que vamos a pasárnoslo bien. Y nuestra intención era hacer una fiesta, y yo creo que nos va a quedar un fiestón. Y vamos a hacer la comedia de los errores de Shakespeare, que dirige, como he dicho antes, Andrés Lima, y con un reparto estupendo, donde está Antonio Pagudo, Rulo Pardo, los seis, y estaremos ahí en Mérida, y luego haremos gira. Entonces yo paro con Carmela, creo que me van a sustituir. Es algo que tendrán que contar los productores de Ay Carmela. Creo que me van a sustituir porque van a seguir haciendo funciones y gira, porque es una función maravillosa y hay un montón de sitios donde no hemos estado. Ay Carmela lo estrenamos a primeros de octubre, de octubre, en el Teatro Rojas de Toledo, y desde entonces hemos estado de gira hasta que hemos entrado en Madrid, pero es cierto que hay un montón de plazas donde no hemos ido todavía y que hace falta que merece la pena que la vean. Entonces, bueno, pues seguirá Ay Carmela con otro actor, si que quiere, seguro que estará estupendo. Seguro, pero no podéis perder a Pepón en el Bellas Artes hasta el 11 de junio. Ya deseando ver, ya me has puesto los dientes largos con lo de Shakespeare. Claro, tienes que venirte a Mérida, pero luego haremos gira. Sí, en octubre. Enseguida estamos en Madrid en el Teatro del Canal. No sé ahora mismo las fechas, pero en el... Eso es poquito, ahí estáis tres semanas. Estamos muy poco tiempo, sí. Pero luego, más adelante, volveremos a estar en Madrid, probablemente en La Latina. Y en Madrid estaremos. Estaremos en dos ocasiones, pero estaremos en Madrid. Y haremos mucha gira con la comedia de los errores. Yo
cuanto antes mire para comedia. Eso no hay, hay que perderse. Lo demás con Lima detrás. O sea, sí, esto va, es que va a ser muy con lo loco que está en muchos hemos momentos. Hemos hecho ya un par de talleres, porque a Andrés le gusta pues hacer como un par de encuentros, un par de semanas de taller, que así como creativo y tal. Y está muy bien eso, ¿no? Porque ya antes de empezar a ensayar, que empezamos a ensayar el día 12 de junio, termino el 11 en Madrid y el 12 empiezo a ensayar. El 12 de junio empezamos a ensayar, pero ya habremos hecho 2 semanas de talleres, de encuentro, de lectura de texto, de ver por dónde va, y la verdad es que tiene un pintazo. Estamos muy muy contentos, muy ilusionados, con muchas ganas, sobre todo con muchas ganas de reírnos y de pasárnoslo bien. Yo es que además, ya con la edad que tengo, quiero pasármelo muy bien. No me extraño. Quiero pasármelo muy bien en el escenario, pero quiero pasármelo muy bien después. Es que las giras son muy largas y de repente te toca cualquier sitio donde no conoces a nadie. Quiero ir con los compañeros, con los que me pueda tomar una cerveza, con los que me pueda estar todo el día esperando a que llegue la función y luego pasármelo muy bien en la función. Y para mí el teatro tiene que ser una fiesta, y esa ha sido la premisa, y va a ser una fiesta. Una fiesta en la que encima él mete su dinerito, como dice, porque es productor. Él es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le va a hacer? La cabra tira al monte. Ha sido un placer. Pues igualmente, Andrés, siempre venir aquí y encontrarme contigo es un placer. La media hora se me ha ido volando. Te deseo toda la mierda del mundo para Shakespeare. Uh-huh. Deseando verla. Ya hablaremos también aquí de esa función. Y felicitarte una vez más. Carmela, no hubiera sido lo mismo sin ti. Perdona, pero es que tengo que decirlo. Si no lo digo, no sería honesto. Por eso, con todos mis respetos al actor que te sustituya en lo que resta de gira, ciudades, etcétera, que seguro que estará también estupendo, y cuando lo sepamos os lo diremos, pero ya que estéis en Madrid, o paséis por Madrid, hasta el 11 de junio. Hasta el 11 de junio estamos en el Bellas Artes. O sea que nada, que ahí estamos, que hace mucho calor en la calle y que dentro hay aire acondicionado. Sí, y si hace frío dentro lo quitan, y si está calentito. Frío dentro lo quitan, no, y no hay ningún el problema. Bellas Artes es un teatro muy bien. No muy grande, con una estructura estupenda, y donde además ahí se oye perfectamente. Sí. Lo dicho, un placer enorme, y os vamos a despedir con un trocito de la función de teatro de Carmela. Gracias, de verdad, Pepón. Gracias, Andrés. Un abrazo fuerte.